Bueno, aquí está el muro marcado con la liñola, que es el azulete, para ya empezar a poner los bloques. Los bloques van con un talud de un 5%. Para marcar el 5%, he cogido un nivel con lo que el plomo es graduable, o sea, lo que es la ampolla de marcar la plomada es movible, como se puede ver en la imagen. Entonces, cojo un regle de 5 palmos, me refiero a un metro, lo coloco en una arista a plomo y le dejo abajo una separación de 5 centímetros. Ahora cojo lo que es la plomada, o sea, el plomo, y lo gradúo, lo que es la burbuja, la gradúo a que se quede a plomo, que se quede en medio de las dos rayitas. Entonces, la burbuja marca completamente al centro. Y así el primer bloque ya lo pongo, o lo ponemos, ya con la inclinación debida del 5%. Pongo el bloque para así podemos sujetar el cordel para pasar la primera hilera. Haré lo mismo, o haremos lo mismo, en el otro extremo. Este ya lo hemos colocado previamente al 5%. Ya iniciando ya la pared. Es simplemente es seguir el cordel dejando su entreguarde entre medio centímetro aproximadamente. Las juntas de uno al otro siempre consideramos, o considero necesario, es que se queden llenas, bien tupidas. Parlo que t'he aquí per posta, eh? Millor, mentre el puguis tu posar, mentre estigui tendre, millor el deixis en el carrer. Aunque la junta está en seco,
Cuando hay unos cuantos de puestos es cuando empezamos a echarle el cemento entre medio de la junta y bien apretado. Aquí se ve que hemos dejado unos 3 centímetros separados del azulete, y es ya lo hemos hecho previamente y lo vamos dejando ya como si fuese en la misma línea. O sea, todo igual. ¿Llenamos, Ramón? Sí. Siempre hay que procurar que las varillas, o lo que es el hierro, se queden cubiertas unos 13, de 3 a 5 centímetros todo alrededor de lo que es la varilla, para protegerle del óxido. Como que no tenemos vibrador, pues en este caso lo que hacemos es con un palo bien apretado el hormigón. Saca la paleta de delante. Todo alrededor de la varilla. Aquí hemos puesto, como se puede ver, para dejar un drenaje, unos mangos de pico, rompiendo lo que es el bloque, y luego ya sacamos lo que es el mango y ya queda el agujero que atraviesa el muro. Aquí queremos demostrar cómo se hemos puesto los regles, con el mismo nivel graduado con la bolita, y así ya los ponemos completamente a la inclinación correspondiente. Aquí el detalle del sistema de collar los regles, que hay unos vídeos que están también ya, que se ven cómo se hacen, pero aquí para marcarlo bien, que es muy importante que los regles se coloquen bien y bien trabados como están los dos. Aquí se ve la barra puesta horizontal. En cada hilada ponemos una. Es importante en la esquina que sea la misma continuación, y si no, pues que se hace una escuadra que cargue bien medio metro por cada lado. Aquí se pueden ver los bloques bien rejuntados, como he comentado antes, que es muy importante que queden trabados entre uno y el otro. Aquí hacemos la pasta, la hacemos una proporción de un 3,5 por 1 para colocar los bloques,
y también para que queden protegidos lo que es con la varilla. Al decir el 3 y medio, el 3, 3 y medio, me refiero a 3 y medio de arena por uno de Portland. Para llenar los bloques, sí que hemos utilizado ya hormigón preparado. Es preferible también mojarlo, y más lo que es en verano, pero sí que es bueno es mojarlo bien. Al tener los regles puestos, ya el cordel ya está puesto, ya no hay que ello de poner uno en cada extremo y luego poner el cordel, o sea que los regles sirven para poder sujetar el cordel. Ya se ve aquí en el extremo. Quisiera destacar la soltura del operario de Óscar Alonso, que es la primera vez que pone bloques. A los primeros los ponía más lentos y ahora ya se ve pues que va mejorando la manera de colocarlos. Ahí se ve la pared que está bien remojada. Y así pues el cemento o el mortero se seca más tranquilo y no le absorbe el agua para poder hacer un buen fraguado. La
las barras de hierro que salen de en sí del muro, de los bloques, estas irán muy bien para hacer el coronamiento o el remate superior, como se podrá ver a continuación. Aquí colocamos este en el otro extremo para poder poner el cordel, porque allí como que es un poco trozo, ya no hemos puesto ningún relé. Ahora aquí, para hacer lo que es el remate superior o coronamiento, trazamos un nivel de un extremo a otro. Vamos a hacer un punto aquí con referencia al punto del otro extremo, y entonces con la niñulada o al azulete trazaremos la línea, y desde allí, desde la línea que se trace con la azulete, entonces será la referencia para hacer el remate superior. Ahora aquí cogemos la referencia para poner los regles. Ahí le pondremos pasta y algunos trozos de obra para ir dándole la forma del remate. Ahora simplemente lo que haremos será dejarlo sobre un centímetro aproximadamente refundido, para hacer el remate final, que esto ya pertenece al otro capítulo. Sí.
si los trozos que se tienen que poner son de obra, es bueno es que se pasen por agua, como aquí se ha hecho, para que no absorba la humedad del mortero. Bien apretado, porque al pasarle la plantilla no se lo lleve por delante, se llevará lo que sobre, y donde falte pues hay que añadir, como se podrá ver. Estos regles se han puesto de acuerdo con lo que es el azulete a la misma altura. Aquí se ve lo que es la plantilla con una guía a un extremo, que es lo que va rozando el regle y el que nos marca la dirección del remate.